Hola, ¿cómo están? Hoy de verdad me siento honradísima porque la dama que vamos a tener en Vidas Intensas, por favor, señores, ella está hecha de verdad. Su alma, su cuerpo, su coraje, su carácter. De todo esto vamos a hablar en estos minutos, pero para darles una pista de quién se trata, vean esto. Por supuesto que se trata de doña Inés Sánchez de Revuelta. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Lizeth, encantada de estar aquí contigo en esta revista tan linda que tienes que se llama Vidas Intensas. Me encanta el nombre, Lizeth. Muy intensa ha sido su vida, doña Inés. Bueno, bastante, yo creo que sí, ¿verdad? Porque han sido muchos años, entonces yo creo que uno va todos los días, no sé, como tropezándose un poquito con algo que lo hace a uno como más fuerte. ¿Desde hace cuánto usted está frente a una cámara de televisión, doña Inés? La presentación de destacados artistas. Él se llama Oscar. Oscar de Fontana. Es cubano-estadounidense y ha triunfado internacionalmente. Hoy nos acompaña en nuestras bodas de plata. Recibámoslo, Oscar de Fontana. Bueno, frente a una cámara de televisión vamos a empezar a contar desde Cuba. Tú sabes que yo nací en Cuba, porque en realidad nosotros éramos muy pobres. Oye, qué bueno es ser pobre. El que no conoce la pobreza no llega a nada, no conoce nada. Te lo digo yo porque la pobreza es la que le ayuda a uno a salir adelante. Pobre. Y la que te da fuerzas para seguir. Cuando dice pobre, llegó, por ejemplo, a sentir hambre. Por supuesto. Por supuesto, y no fue la primera vez cuando llegué a Costa Rica también. Y mi mamá decía siempre, no me ayude en la casa, estudie. Y estudiábamos una cosa y otra, y en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero yo tenía como el deseo de, no sé, de trabajar en radio, me gustaba, siempre me ha gustado mucho la radio. Mi mamá nos oyó y me dijo, no, de eso nada, absolutamente nada, usted tiene que seguir estudiando. Déjame decirte que con el tiempo, mi mamá era la primera persona que después se pasaba viendo la televisión y me decía, no me parece lo que hiciste, me parece lo que hiciste, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿verdad? Entonces, la crítica ella, número uno la que me y hacía la fan falta, número uno. Exactamente, la que me hacía falta de verdad, la que me hablaba honestamente. En cierto momento pues salimos al exilio, ya en el año 61 vine para Costa Rica porque nosotros, como todo el mundo, salía de Cuba en ese momento para seguir para los Estados Unidos. Y nosotros también, un amigo también de la Juventud Católica, me sacó la visa para Costa Rica. Y cuando llegamos, mi esposo, que acaba de fallecer ahora hace un mes, mi esposo dijo, no, nos vamos a quedar aquí. Dios, es que no nos podemos ir porque no tenemos visa tampoco para Estados Unidos. Así que como a la fuerza y a gusto, aquí nos quedamos, ¿verdad? Doña Inés, ¿qué conocía de Costa Rica? Nada. Nada, absolutamente nada, ni siquiera que llovía mucho, porque en esa época en que uno salía con un par de zapatos nada más y llovía tanto, cuando llegabas en la noche, te decías, ¿qué hago con estos zapatos? No se me van a secar para mañana, me voy a coger aquí una gripe. Y un día se me ocurrió, los voy a calentar en el horno, se me achicharraron. Oh. Allí unos huéspedes que estaban en la pensión donde vivíamos, me prestó unos zapatos y así salí al día siguiente. Entonces pasé por la iglesia del Carmen. Y entré y dije, no, la verdad, señor, que yo tenía razón, tenemos que irnos de aquí. Sí, porque no hay trabajo, no podemos seguir con los 20 colones semanales que ganan esto. Entonces, yo dije, no, señor, ilumíname, porque yo lo sé qué vamos a hacer. Y cuando salgo, en el momento que bajo las graditas de la iglesia del Carmen, para un carro ahí, pero así, en medio del tránsito, todo, y se baja un señor, Leonel Pinto, su nombre. Le agradezco en el alma, si me está oyendo, ¿verdad? Esto para mí fue como una bendición. Y me dijo, oiga, ¿verdad que usted es cubana? ¿Verdad? A mí me dijeron que usted es cubana, que usted está en la pensión Linda Vista, ¿verdad que sí? Y dígole, sí, ¿por qué? Dice, es que yo quisiera llevarme a la de locutora para Radio Monumental. Ahí fue donde empecé. Me daban 100 colones a la semana, pero fue una salvación. Buenas tardes, amigos, desde Teleclub, un programa por y para la familia que informa, educa y entretiene. Yo veía la televisión y decía, qué pena, la verdad que no hay como un programa para la familia. Hay unos programas de cocina, hay muchos programas deportivos, pero ¿por qué no hay un programa para la familia? Que yo jamás me imaginé cuando hice el primer programa que iba a llegar a los 50 años. No he llegado todavía. Sí. Faltan unos meses. No, pero ya estamos de camino. Sí. Bueno, eso abreviando un poquitito, ¿verdad? Abreviando un poquitito. La televisión deja más amigos que enemigos.
¿Hay enemigos de verdad en la tele? Yo no sé qué decirte, yo soy tan acostumbrada. Yo siempre digo, no, yo me forjé en el yunque del dolor, así que ahí estoy, ¿verdad? Esto, si deja amigos o deja enemigos, solo me he enterado de los amigos. Porque en realidad los enemigos, si han querido hacerme daño, no sé. Ahí siguieron por su lado y yo por el mío. Y yo sigo bien, entonces creo que no me hicieron mucho daño. ¿Qué ingredientes tiene que tener un programa que dure tantísimos años al aire? Yo tal vez se lo debo a mi mamá también, la perseverancia, la tenacidad, ¿verdad? Esto, no me puedo acostar si algo está pendiente por hacer, porque qué rico es acostarse a dormir y decir, ay, mañana cuando me levante nada más que pongo en práctica lo que ya dejé preparado, ¿verdad? Es como decir, mañana voy a cocinar frijoles, oye, tengo que ponerlos a remojar. Ahora que falleció mi esposo, mucha gente se me acercaba y me decía, no, pero tú eres muy fuerte, tú eres muy fuerte. Y llegó un momento en que yo dije, mira, yo soy fuerte, pero también tengo derecho a derrumbarme, tengo derecho a caerme. Y no, no me puedo dar ese lujo. Hay personas, doña Inés, que toman un mes, dos meses de luto. ¿Usted ha seguido trabajando después de la muerte de su esposo? ¿Y qué voy a hacer metida en la casa? Nada, ¿qué hago? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Sí, no, no. Sí. Hay que celebrar la vida. Bueno, es que en realidad, bueno, puede que me vista de negro y puede que siga yendo a las misas por él y todo, pero ¿por qué voy a dejar de trabajar? Dios no dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero deja de trabajar cuando un familiar fallezca. Dios no dijo eso, Él no habló de eso. ¿De dónde saca fuerza? ¡Qué fuerte! No sé. Yo como bien, yo me alimento bien, tal vez eso pero, me da digo, fuerza. Hay personas que se derrumban ante la... Y se deprimen. Hay momentos en que sí, uno se levanta y de repente está un poco deprimido, sobre todo el sábado y el domingo, porque entre semanas, como vengo aquí, inmediatamente que llego, pues ya uno ve a un compañero, saluda al otro, prepara el guión y empieza a ver qué falta, qué tenemos, quién no llegó, fulano ya está aquí, qué vas a hacer hoy. Entonces, eso te ayuda también a levantarte, a levantar el ánimo. Uh-huh. En esos momentos de soledad, ¿Hay reclamos a Diosito por la falta de ese ser querido? No. ¿O no? No. ¿Cómo ha tomado usted el fallecimiento de su esposo? Bueno, bien, me duele, pero yo no le reclamo a Dios. ¿Qué le voy a reclamar a Dios? Le voy a reclamar por todo lo bueno que me dio. ¿Qué le tengo que reclamar? Tal vez Dios me reclame a mí por no haber hecho todo lo que tenía que hacer, porque siempre dejamos de hacer algo que debemos de hacer, ¿verdad? No tengo nada que reclamarle. ¿Cuál es el mayor legado? Nada me debe, yo le debo a él. En 55 años de matrimonio, ¿cuál fue el legado que le dejó su esposo a usted, doña Inés? ¿Qué fue lo que usted más aprendió? ¿Qué es lo que más agradezco? Bueno, sobre todo que yo soy un poco pesimista, aunque no lo creas, con todo lo que te hablo, yo soy un poco pesimista. Yo siempre digo, del vaso de agua, que tiene agua hasta la mitad nada más, yo siempre he dicho, está medio vacío. Mi esposo no, mi esposo era muy optimista y él siempre decía, no, el vaso no está medio vacío, el vaso está medio lleno. Entonces, ¿qué tengo que agradecerle? Que cuando tengo alguna dificultad, me acuerdo de que él todo lo tomaba con mucho optimismo. ¿Tiene problemas para decir su edad, doña Inés? Sí, no? Sí, yo sí. No, es puro Celia Cruz, sí, usted. Sí, puro bueno, Celia Cruz, porque sí. Es bella, por azúcar. Supuesto. Por todo lado, Celia, solo el colorcito de la piel, sí, no le... Sí, sí, sí. Pero bueno, una persona que sabemos que, no sé, podría superar los 70 años o por ahí usted, y que todavía está al aire. ¿Cuál es la idea con el récord Guinness? ¿Que se reconozca qué? Yo no fui la de la idea del récord Guinness, en realidad fue un amigo mío, Armando Pérez Rura, él es el director de Radio Mambí en Estados Unidos, en Miami. Bueno, pues se oye en todo Estados Unidos y yo he sido corresponsal de él durante muchos, muchos años. Éramos amigos desde Cuba y él un día me dijo, Inés, ¿por qué tú no optas por el récord Guinness? Digo, ¿y para qué? Digo, un marquito más ahí con otro diploma. Dice, no, Inés, es que en el mundo no hay un programa educativo que haya durado tanto. En esa época tenía 43, 44 años. Dice, educativo, no lo hay. Y mucha gente después de eso me ha dicho, y es difícil que lo vuelva a ver. No es tan fácil cuando la gente dice, ¡ay, tengo un récord Guinness porque te tomé 30 cervezas! Eso no es cierto, eso no es así. Hacen falta muchísimos papeles, muchos documentos que prueben que de verdad, en este caso el único en el mundo,
y que de verdad es, porque ustedes me conocen aquí, pero ellos allá no, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Yo siempre digo que lo peor que me puede pasar son dos cosas. Una, que mi mente ya no funcione. La otra, que mis piernas ya no respondan. Pero mientras yo pueda caminar y mi mente funcione, vamos a ver hasta dónde. Cuéntame. ¿A qué le teme, doña Inés? ¿A la muerte? El miedo surge en cualquier momento. No, ya eso no le temo. Después que pasé el infarto, yo a la muerte ya no le temo. ¿La vejez? Yo me siento joven. Sí. Mientras pueda caminar y pensar, yo me siento joven. Muy bien. ¿Va a ir al cielo, doña Inés? Ah, yo espero. Oye, bastante quedó trabajado. Bueno, yo tengo fe en que yo voy a ir al cielo. Yo voy a ir al cielo. No sé cuánto me va a demorar en el camino, ¿verdad? Pero yo espero. No, yo sé que yo, en cuanto muera, la Virgen va a venir a buscarme. Yo sí creo que usted es una mujer muy exitosa, así que muchas gracias por haber estado acá en Vidas Intensas. Y ojalá ese récord Guinness, volvemos a hacer otra entrevista cuando ya se lo den. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que la dirección electrónica que aparece acá es para ustedes, para que también me hagan todas las sugerencias que quieran sobre personas que viven su vida intensamente.